Triste final para un amor. Yo que quería triunfar y tú soñar. Que vengan los clowns. No se paró, solo un matiz. Querías darme un hogar y yo actuar. Que salgan los clowns. Que nos hagan reír. Cuando paré de tanto fingir, supe que solo a tu lado sería feliz. Bellas palabras de amor ensayé para ti y te busqué, no estabas aquí. Qué broma tan cruel, qué torpe error. Quise cambiar de papel y tú de actor. Que salgan los clowns. No quiero llorar. Su turno llegó. Amargo fin de esta función. Hice mi entrada triunfal tras el telón. Que salgan los clowns. Que vengan aquí y se rían de muchas gracias. Qué gusto, qué alegría verlos de nuevo aquí, verlos otra vez aquí en el teatro. Me parece maravilloso y sería estupendo que llegaran a tiempo. Una pequeña disculpa. Muchísimas gracias por el cariño y sobre todo por estar aquí otra vez respirando esto que hemos estado tanto tiempo sin poder degustar, un poquito de calor humano. Lo estoy pasando muy bien, estoy muy contento de estar aquí, pero voy a estar muchísimo más contento haciendo una de las razones por las que he venido hoy aquí, que es a presentar a un actor inconmensurable, grandísimo actor y grandísimo amigo, Juan Echanove. Buenas noches, señoras, señores, el público. Oh. Gracias, Miguel, gracias a Betty Black Trio, José, Gaby, en fin, que han hecho esta maravillosa versión de Que salgan los clowns, que como todas vosotras sabéis, pertenece a la banda sonora original del musical de Sondheim,
A Little Night Music, que a su vez está basado en una película también maravillosa, no podía ser menos, de Ingmar Bergman, que es Sonrisas de una noche de verano. Muchas y muchos de vosotros me habréis oído decir en más de una ocasión, a veces me pongo muy pesado, lo tengo que reconocer, que cada vez que piso un escenario me acuerdo de Gerardo Vera. Y hoy es uno de esos días en que me voy a acordar y nos vamos a acordar todos de este hombre que dedicó buena parte de su tiempo y gran parte de su talento, de su manera de ser, a construir las maravillosas galas del Festival de Málaga. Galas en las que confluían la música, todas las músicas, el teatro, todos los teatros y el audiovisual, todos los audiovisuales, para generar un efecto de luminosidad, de color, de optimismo, de alegría, de sonrisa, de arte, en definitiva. Y claro está, Málaga Pro Cultura quiere rendir un sentido homenaje a Gerardo en este festival. En este festival que va a ser un festival optimista, va a ser un festival luminoso, va a ser un festival de risas también, que buena falta nos hace, y de comedia. Y en la comedia, ¿quién mejor para representar a la comedia que las reinas de la comedia? Cañones, encendeos cañones, y recibid con un fuerte aplauso en el escenario a Silvia Abril y Toni Acosta. Dale. Sal, que nos ha presentado. Ha dicho las reinas de la comedia. ¿Y quiénes son las reinas de la comedia? Pero, ha dicho tú y yo. Nuestro nombre no lo ha dicho. Toni, estás tan nerviosa que estás sorda. Sal, sígueme. Ay. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¡Me levanto! Buenas noches, Málaga. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Llámale mujeres, hay que hacerlo bien. Está muy vieja, ponte votos, no te pongas votos. Te has operado. No, pero es que está muy vieja, está muy gorda, está muy flaca. Cómete un cocido. Ya, chiquilla, ya. Quítatela, guárdatela. Voy. Dámela a mí, que a mí me caben dos. A mí me cabe hasta el ave. Buenas noches, Toni. Buenas noches, Málaga. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Málaga. Ya estamos aquí. ¡Qué vestido tan bonito, Toni! ¿Y tú? ¿Tú ten cuidado no le saques un ojo a alguien? Claro, claro. Bueno, a ver, empieza la gala. Queremos que sea una gala simpática, corta, cómoda. Por eso, las chicas, desde ya, os podéis quitar los tacones. ¡Fuera! Los chicos os los podéis poner para que veáis lo que se siente, aunque sea sentados. Señoras y señores, compañeras y compañeros, bienvenidos al Festival de Málaga. Comienza el espectáculo. Nos volvemos a encontrar y lo hacemos para disfrutar juntas. Juntos, cerca, pero a la distancia justa. Vamos a disfrutar de un festival tan amable como siempre y tan seguro para todos como aprendimos a vivir en la edición pasada. Que no ha pasado ni un año. Y estábamos en este escenario repartiendo las biznagas de la 23ª edición del festival y prometimos volver con la misma ilusión. ¿Qué dice la misma ilusión? Con más ilusión si cabe, con más energía y el mismo buen rollo de siempre. Vamos a disfrutar con todas las medidas de seguridad necesarias, por supuesto. Eso es. Pero haciendo posible el encuentro. Claro que sí. Hoy, aquí, vacunados del virus del pesimismo y algunos suertudos vacunados también del bicho. Yo, por ejemplo, estoy vacunada a la mitad. Yo soy joven. Con la sonrisa puesta, ¿eh? Tras la mascarilla, pero con la sonrisa puesta. Ancha, bien ancha. Más ancha que nunca, porque vamos a celebrar que, ante todo, Málaga es el festival del público. ¡Y nos lo vamos a gozar! Bien, bien, bien.
Málaga. Malagueña. Que me quedo los 11 días. ¡Uy! ¿Y yo contigo? Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. A ver si lo pillas. Podríamos ser una nueva versión de esa pareja feliz. ¡Claro que lo pillo! Esa pareja feliz es la película de oro de esta edición. Codirigida por Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga, es la ópera prima de dos directores sobre los que se sustenta la cinematografía de nuestro país. Y tenéis una oportunidad única durante este festival para verla en pantalla grande, recién restaurada por la Filmoteca Española. Vais a flipar con la vigencia y la actualidad del argumento y con la inteligencia de los diálogos por parte de dos bestias de la interpretación, como son Fernando Fernán Gómez y Elvira Quintillá. La película se terminó de rodar el 6 de octubre de 1951 y por eso, desde este año, cada 6 de octubre, celebraremos el Día del Cine Español para reconocer juntos la impresión profunda y duradera del cine español en nuestra historia y nuestro desarrollo como país. Somos cine español. ¿De verdad que no teníamos un Día del Cine Español? Pues parece ser que no, pero yo flipo porque si hay un día incluso mundial para las croquetas. Pero vamos a ver que hay un Día Mundial del Orgullo Zombie. Pues no sé, ahora ya lo tenemos. Vale, 6 de octubre. ¿Quieres aprovechar y decirle algo al ministro? Señor ministro, si cabe en el calendario que sea festivo y que vaya pegadito a un puente. Sí está, el del Pilar. Lo estiramos, ¿vale? ¿Vale? Venga. Bien. Qué poca efusividad como para pedirle a un ministro, ¿eh? Pero bueno. Se nota el aforo limitado. Me encantaría decir, se lo pedimos, ministro. Bueno, ya vamos. Venga. El Festival de Málaga reconoce a través de sus homenajes no solo a los sectores más conocidos de este oficio, sino también a aquellas y a aquellos profesionales que desempeñan tareas más desconocidas, pero igual de importantes. Así que vamos con los homenajes. El premio Ricardo Franco Academia de Cine es para Julia Juaniz, montadora, directora, videoartista, fotógrafa, mujer. Ha destacado por su trabajo meticuloso, exigente y cargado de vocación y amor al cine, desempeñando su oficio junto a grandes directores, entre los que a ella le gusta destacar Víctor Erice y Carlos Saura. Bien. El premio Málaga Talent, la opinión de Málaga de este año, lo recibirá Oliver Lache, guionista, actor y director galego, que puede presumir, lo podéis pillar ya, ¿eh? Que puede presumir de haber dirigido la peli galega más vista del planeta, O que arde.
¿Has visto qué acento? Sí, pero ya has empezado un poco brasileño. ¿Y el galego y el brasileño? Bueno, va. El premio de honor del Festival de Málaga de este año es para Javier Fesser, creador de títulos como Camino, El milagro de Petinto y, por supuesto, Campeones. Podréis ver su última película, Historias lamentables, en pantalla grande. Esta cinta no llegó a las salas por culpa de la maldita pandemia. Y a nosotros nos gusta disfrutar del cine en el cine, así que os pido que no os la perdáis. Un momentito. Sí. Pues este es también el de la saga de Mortadelo y Filemón. Ah, claro. Pero ¿por qué no le pedimos que nos escriba una saga a nosotras? ¿Una comedia de dos mujeres? Sí, como esa pareja feliz. ¿Protagonizada por dos cómicas? Sí. ¿De más de 45? Sí. ¿Encabezando el cartel? Seguimos. Sí. El premio Málaga Sur de esta edición es para Alejandro Amenábar, director, guionista, compositor, un polifacético artista chileno-español, cuyos títulos han sido alabados por la crítica, bien recibidos por el público y además premiados con todos los premios. ¿Premiados? Bueno, este hombre tiene Goyas, tiene Globos de Oro, tiene Leones. Sí. Y no me refiero a la bestia, ¿eh? No. Tiene el premio El Cine Europeo, tiene un premio Ondas, tiene premio David de Donatello. ¿Tú sabías que había dirigido Las Tortugas Ninja? Tiene el National Board of Review Award for the Best Foreign Film. Creo que tiene un Grammy Latino también. Tiene el Rasca y Gana de la Once. Bueno, creo que tiene el sueldo vitalicio ese de la marca de café también. Sí. ¿Vamos? Pues solo le faltaba la biznaga de plata, ¿no? Pues se la hemos dado. Bueno, la biznaga en general, pues ya sí. La tiene. Bien. El premio Retrospectiva Málaga Hoy es para Mariano Barroso, director, guionista, productor, cineasta 360, que diría Paquita Salas. Y que ha dirigido títulos como Mi hermano del alma, Los lobos de Washington, Hormigas en la boca, que deben molestar un huevo, o Todas las mujeres. Oye, que también ha hecho teatro, ha hecho documentales. Últimamente también hace series como Criminal para Netflix o El día de mañana y La línea invisible para Movistar Plus. Me den este premio, que se lo han dado a gente muy importante del cine y a la que yo admiro mucho, me da un poco de cosa. Me siento muy honrado, muy agradecido y un poco desbordado, la verdad. Que el Festival de Málaga me dé el premio, claro que me hizo muchísima ilusión y alegría. O sea, para mí es, y además es un premio Ricardo Franco. He sentido algo así como, bueno, bienvenido a casa, o esta es tu casa, ¿no? Cuando te pases por aquí, eres bienvenido, ¿no? Es bonito, ¿no? Sentir ese calor, ¿no? ¡Hala! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Hay que ver cómo vive Panchito! ¡A lo loco! Tampoco me ha gustado nunca dividir mucho las cosas que hago, ¿no? Ni cortos, ni largos, ni, no sé, documental, no sé, para mí son todo películas, son todo historias, son todo un juego de emociones, de sentimientos, de retratos de lo que nos pasa a los humanos. Me gustaría pensar que cuando dentro de 10 años esté rodando, pues el modo en que ruede, pues seguirá teniendo frescura y vigencia y enganchará con la gente. Buenas noches. Nosotros somos Charlie y María de la banda Mabu. Estamos muy felices de estar aquí esta noche. Cuando nos dijeron para actuar esta noche en esta apertura del festival, nos pidieron una canción muy concreta que se llama Buenos días. Esta canción habla de una pareja feliz, finalmente, pero que son súper opuestos, tanto como la noche y el día.
y en ella hablo de, pues, de ella como buenas noches y de él como buenos días. Así, muy metafórico todo. Pero no hemos venido solos, porque hemos venido con una sorpresa. A ver, ¿cómo lo diría? Vamos a invitar a subirse al escenario a una mujer que es historia viva de la música en España, a la que yo con orgullo puedo llamar Amachu, mamá. Y me gustaría que la recibiéramos con un calidísimo aplauso. Ella con sus hermanos seguro que os han acompañado muchos, muchos kilómetros de vacaciones en la radio. Vamos a darle un fortísimo aplauso a Estíbaliz Uranga. Somos convivientes, ¿eh? Para que no... Y además, nunca me ha hecho tanta ilusión un negativo como esta tarde en el hotel, que nos han hecho una PCR. Me ha dado negativo y estaba encantada. Bueno, vamos a ver si nos sale bien. Venga, a ver, ¿eh? Digo yo. Perdón. También yo estoy muy honrada de estar participando en este festival, que sé que es muy importante para Málaga y para toda España. Y os mando un saludo también de Pablo Berger, que es como si fuera mi hermano, y dice, dales un saludo porque también los quiero mucho. Cada día me siento más cerca de ti. Si no fuera la fuerza, no estaría aquí. Hay quien dice que el miedo no es parte de mí. Qué energía y locura me abrazan. Quiero y no olvidarme de ti. Quiero y no dejar de sentir. Quitarme el disfraz lo haría. Si pudiera sacarme de aquí. Buenos días, buenas noches, te llama, se mete en tu cama y respira. Se acurruca en tu pecho y se duerme. Sentir el calor de otro cuerpo. Ya no quiero alejarme, alejarlo de mí. Buenos días, buenas noches, te llama, se mete en tu cama y respira. Se acurruca en tu pecho y se duerme. Buenos días, buenas noches, te llama, se mete en tu cama y respira, se acurruca en tu pecho y se duerme tranquila. Thank you.
noches te llama, se mete en tu cama y respira. Se acurruca en tu pecho y se duerme. Buenos días, buenas noches te llama, se mete en tu cama y respira. Se acurruca en tu pecho y se duerme. Gracias. Qué bien se ha portado el niño, ¿eh? Sí. Que tenéis sí. a tiro en el camerino. Es no que es María, broma, ¿eh? María y Charlie nos han dejado al niño a nuestro cargo. Claro, porque la conciliación son los abuelos. Pero... ¿Está en el escenario la abuela? Pues claro. Tú te has pasado un poquito, también te lo digo. ¿Yo? Hombre, le has cantado, ay, amor de hombre, que es un niño. Perdona, pero tú le has cantado eso de, tómame o déjame... Pero no me pidas que... Perdón. Que se lanza, sí. ¿eh? Vamos a ver, esto de la conciliación, que es verdad, ¿eh? Que durante el confinamiento tuvimos ahí un problema gordísimo, porque se encargaban los abuelos, como había que esperar a que los abuelos estuvieran vacunados para cuidar a los niños, pues de repente la conciliación fue que... Bueno, pues yo dejaba a la niña para teletrabajar, nunca mejor dicho, teletrabajar, ¿sí? pues con la vecina del quinto. Con la tele... Con la Play. Con el repartidor de Amazon. Con el gato. No, con los juegos de mesa. Haciendo manualidades. Cantajuegos. El cover. El sustituto. Con las chavalas. Las consecuencias. Oye, ¿y si hay pareja? Hombre muerto no sabe. Puede ser como en las mejores familias. No, o cómo mueren las reinas. ¿Tú con quién viajas? Yo con las sevillanas de Brooklyn. Oye, se nos ha ido un poquito de las manos, ¿no? A ver, sí. La hemos empezado que sí. hablando del confinamiento. Y la conciliación. Y la conciliación. Y hemos acabado con las películas. Es que la cabra tira al monte, ¿eh? Sí, y la profesión a la fiesta. Oye, por cierto, hablando de fiesta, que nadie se pierda durante el festival. Que aquí en Málaga puede ser que quieras ver un documental... Y acabes en la playa. A ver, que a mí esta mañana me pasó, ¿eh? Que yo quería ir a la playa y con tanta foto, tanto selfie, tanta foto por la ciudad, que de verdad que Málaga está precioso, pues acabó aquello en una odisea digna de un documental. Que no está mal, ¿eh? Ya. Tony, pero aquí se viene a trabajar. No me hagáis como en los Goya, ¿eh? Que la gente se queda bebiendo arriba y luego las cámaras no hacen más que pinchar butacas vacías. ¿Vale? Así que atentos todos, ¿eh? Porque las secciones son Cinema Cocina, Málaga Premier, Zona Cine y Afirmando. Y ninguna de las películas se ve ni en la playa, ni en el chiringuito, ni en la terraza del hotel. ¿Queda claro? Empezamos. Cinema Cocina en los cines Albéniz es un ciclo de documentales dedicados al mundo gastronómico y la alimentación. Un sector cada vez más especializado y muy fotogénico. Películas que te las comerías. Dos. El Breaking Dance. Dos. El Breaking Dance. Le pasa siempre. Voy a intentar decirlo muy rápido porque si no salta. Dos Málaga Premier. Gracias. Una sección en la que podéis disfrutar del estreno de cuatro series. Maricón Perdido, Lucía en la telaraña, Ana Tramel, El Juego y Paraíso. ¿Y qué podemos ver? ¿Solo un capítulo o la serie entera? Solo son 11 días, yo creo que un capítulo. Bueno, va, esperaremos. Sí. Tres, Zona Cine. También en Los Albéniz, una de las secciones más reconocidas del festival, con las propuestas visuales más arriesgadas, más de vanguardia y con guiños a las tendencias. Y cuatro, Afirmando. El compromiso de este festival va ligado a una sección ya consolidada, afirmando los derechos de las mujeres. ¡Por fin nos toca! Este proyecto... Nadie... Esperábamos un aplauso.
Es que es muy bonito esto. Este proyecto nació de la mano del Área de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Málaga y promueve el cine como medio para dar a conocer la realidad y la situación de las mujeres en el mundo. Y en esta edición cuenta con varios documentales, 9 cortometrajes, 5 largometrajes, una gala de entrega de premios y la mejor embajadora, que no podía ser otra que Mabel Lozano, ganadora del Goya al mejor corto documental de este año. Un aplauso para ella, por favor. Venga. Enhorabuena, Mabel. Bien, el documental tiene lugar en el Teatro Echegaray, su punto de encuentro anual. El Echegaray es la casa del docu. Son 24 años apostando por un género que se revitaliza y se redefine constantemente, como tú y yo. Es verdad. Es un género que combina rodajes que emplean las últimas tecnologías con otras propuestas en las que hay una labor que debemos agradecer y reconocer, que es la revisión de archivos audiovisuales repartidos por todo el mundo. Este año, Málaga, en esta sección, tendrá producciones y coproducciones de 12 países europeos y latinoamericanos. Y como el mejor camino es el que se hace andando, está con nosotros una artista inclasificable. ¿Como nosotras? Claro. Ah. Un documental en sí mismo. De hecho, ya en Niños Somos Todos, presentada el año pasado, pudimos conocer mejor a ni más ni menos que Niño de Elche. ¡Olé! 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 ¡Olé!
me tuvo cuenta el de Aló. Soy Ana Castillo y yo quiero ser actriz. Y bueno, estoy en ello, de momento va todo bien, pero a mí me gustaría un poquito más. A mí me gustaría ser como Petra Martínez, que está por aquí, no sé dónde está. ¡Hola! Y digo que me gustaría ser como Petra porque yo he tenido la suerte de trabajar con ella en una peli preciosa, La vida era eso, donde Petra hace un papel que, bueno, que ya veréis. Entonces he tenido la suerte de conocerla y de admirarla mucho. Y una cosa que ya he dicho otras veces es, por una de las cosas que me gustaría ser como Petra, es por la manera que ella tiene de vivir esta profesión. Me gustaría vivirla como la vive ella, con el amor y el respeto que le tiene, pero también como con la importancia justa que le da, que no es poca, pero es la justa. Y es un balance difícil que Petra tiene muy bien instalado y que admiro mucho. También digo que me gustaría ser como ella porque a mí me encanta divertirme. Lo que más me gusta del mundo es divertirme, pasármelo bien. Y Petra se divierte muchísimo, muchísimo, siempre, en todo lo que hace. Y creo que si no lo hiciera así, no lo haría. Y da mucho gusto ver a alguien que vive divirtiéndose tanto. Y yo creo que los que la conocéis lo sabéis. Y otra cosa que también sorprende mucho de ella es la energía que tiene. Tiene una energía con la que no puedes competir. Y se la regala a todo lo que hace. También me gustaría mucho ser como Petra por una historia de amor que ella ha tenido. Enamorarme de alguien como ella se enamoró de Juan. Es algo que me encantaría, enamorarme de unas piernas, porque se enamoró de sus piernas, en un escenario que la volvió loca y cada vez que te lo cuenta se mea y me parece precioso. Y todo esto a nivel personal, pero a nivel profesional, me hubiera gustado también tener un profesor como William Layton, ¿no? Que la enseñara a sentir y a decir desde la verdad absoluta y cumplir tus sueños, crear una compañía de teatro, acercar el teatro que quieres hacer con la gente que quieres hacer, hacer teatro que te inspira, textos que te gustan y acercárselo a gente de todas las edades en Europa, en Latinoamérica. O sea, creo que Petra, joder, me estoy enrollando, pero creo que Petra ha llenado su vida de gestos que defienden la igualdad, la dignidad, y a mí eso me encantaría hacerlo, es muy inspirador. Y ella dice que cae muy bien, que caes muy bien, es verdad, caes muy bien, pero también, sobre todo, creo que despierta muchísima admiración y muchísimo cariño en todo aquel que tiene suerte de cruzarse con ella. Entonces, yo creo que es increíble que el Festival de Málaga te dé la biznaga Ciudad del Paraíso, debe ser muy guay, pero lo más increíble de todo, de verdad, es merecerlo, como se lo merece Petra Martínez. Yo quería haber sido detective. Es lo que más me hubiera gustado, pero tenía que hacer una carrera y ya con muchos años. Detective lo que más me hubiera encantado. Para aprender inglés, mi hermana me dijo, ¿por qué no lees teatro? Que como viene el nombre,
mal o bien con el diccionario preguntándome a mí. Y entonces empecé a leer pues, las obras de teatro más bonitas, de Ibsen, de Chekhov, Presley. Y empecé a leerlo y luego fui a ver una obra de teatro, Oliver Twist, allí en Londres, y dije, yo quiero hacer esto. Buenos días. Y cuando volví aquí dije, yo quiero ser actriz. Quería ser actriz de teatro, yo el cine no lo tenía en mi mente. Y conocí al señor Leighton, que es el que ya me hizo que amara la interpretación por encima de todo. Y seguíamos en contacto, pero nosotros ya hicimos un grupo de teatro independiente, Tábano. Pues como era entre figuración y que bailábamos en cuentopos. Fuimos unos cuantos que podíamos compaginar el teatro con los cuentopos. Para todos ustedes, Castañuela 70. ¡A Morena! A nosotros nos suspendieron una obra, Castañuela 70, que fue un éxito bestial, bestial, bestial. Era muy innovador, pero lo ves ahora y es de colegio. Pero debió de ser importante porque lo prohibieron. A mí me politizó la prohibición, me politizó. La primera vez que yo hice cine fue una película con Adolfo Marsillac. Y fuimos como grupo, todo el grupo Tábano. Y no, yo no tuve la sensación de que eso podía gustarme. Y luego no hice la de Camada Negra. Librería Delfos. ¡Cuelga! Tengo uno enfrente. ¡Cuelga o te mato! ¿Le oyen? Y ahí me aburrí bastante. Entonces yo vi que el cine no tenía nada que ver conmigo. Nada, nada, nada. Yo lo primero que hice con Mateo Gil y lo primero que hice después de todo eso fue Allanamiento de Morada, que era un corto que estuvo muy bien. Y fue una cosa que yo tuve bastante premios y eso pues funciona bien. Y entonces ya me empezaron a llamar. Mire, nosotros vivimos del otro lado de la calle, un poquito más arriba. Pues yo lo único que sé es que cuando amanece un buen día, ahí los tienes en pleno centro, enganchados como perros en celo. Esa es la pena, que no se ensaya mucho, pero yo no sé si ensayando mucho le sobraría ensayos al cine, ¿sabes? Pero el cine, como es cortita en las secuencias, cuando te sale bien, es a la primera o a la segunda vez. Si no te duele, me lo dices y a lo mejor yo también me hago uno. Para mí, para sentirme sexy yo también. La soledad me hizo visible para muy poquito público y para la gente de la profesión. Me hizo visible de alguna forma. Yo ya llevaba años haciendo teatro. Me conocen, pero yo no soy una actriz que digan, oye, pues esta sí para, es cartelera, de esas que se dice cuando se hace una película, dice, esta, no, yo soy, acompaño siempre a alguien que es cartelera. Yo he tenido mucha suerte con la gente que trabaja, mucha, mucha suerte, que parece que han hecho un casting con mis gustos. Él fue muy majo conmigo, Pedro Almodóvar, muy majo, ¿eh? Yo no digo que he hecho una película, yo digo que he hecho un corto con Pedro Almodóvar. No juzgues mal a mi Juan, es un buen hijo. El mayor premio que tengo es que creo, seguro que habrá alguno que diga esta pedorra, pero que se cree por algo. Pero en general yo creo que caigo bien, ¿sabes? En general. Este, por ejemplo, me gusta porque es un premio que no me lo dan. Me lo dan pues porque he conjugado tres o cuatro cosas, he hecho dos películas bonitas, me conoce toda la gente, caigo bien. No sé cómo decir, entonces estos premios sí me gustan, porque sí me los creo. Juan y yo siempre hemos tenido la sensación, siempre, de que va a venir alguien y nos va a decir, ya está bien de tonterías, ahora a trabajar, ¿sabes? Porque no nos hemos sentido como trabajadores. Petra,
Este premio te lo dan porque eres la mejor, además de que caes muy bien. Con todos ustedes, Petra Martínez. Entre unos y otros me han jodido el speech que tenía preparado. O sea que tengo poco que decir. Siempre he dicho que lo que más me gusta en esta profesión, en mi vida, es mi vida privada. Entonces voy a contar dos o tres anécdotas de mi vida privada porque todo lo demás ya lo han contado. O sea, que no me queda nada. Lo has hecho muy bien, ¿eh? Eso lo suelo hacer yo cuando me dan un premio. Hay una cosa que es sumamente verdad. Yo no tengo la sensación de estar trabajando. Yo no tengo, cuando voy a hacer la que se avecina, lo único que me despierto muy temprano y eso no me gusta, pero por lo demás no siento que es como mucho trabajo. El teatro me encanta. Bien, es verdad que me gustaría trabajar de una forma distinta. O sea, a mí me encantaría estar en mi casa y decir, oye, pues hoy me apetece hacer teatro. Voy a llamar al Bellas Artes. Oye, ¿qué pasa? ¿Tenéis tiempo? ¿Puedo ir allí a hacer la función 3 o 4 días? Pues sí, pues voy para allá. Entonces me gustaría decidir yo cuándo trabajar, pero eso es imposible. Y como ya me he dado cuenta, pues no lo insisto. Entonces, el trabajo para mí solamente es que está en momentos que a lo mejor no me apetece hacerlo. Pero cuando me apetece, me gusta mucho. Es la única diferencia que hay. Si no me apetece, pues no me gusta. Pero si me apetece hacerlo en ese momento, me gusta mucho. Yo tengo algunos recuerdos realmente horrorosos de la interpretación. Yo me acuerdo la primera vez que hice unas cosas de televisión hace mucho tiempo, yo creo que no era ni el siglo pasado, creo, pero no estoy segura. Era hace mucho tiempo. Tenía que decir una frase y empezaba, y era, enciéndeme el cirio bendito. Lo ensayé en el espejo, sin espejo, al TPT, atrás y adelante, todo, todo, todo. Y cuando llegó el momento que la claqueta, acción, dije, enciéndeme el cirio bendito, enciéndeme el cigarrillo, Benito. Entonces, aquello fue para mí muy duro, porque me hizo no querer hacer teatro, televisión ni cine. En una semana o así a la semana ya me incorporé. Pero he tenido muchos momentos duros, duros fundamentalmente en lo que les decía antes. Momentos, yo creo que hay muchos actores aquí que estarán de acuerdo conmigo. Estás en la cama, con ganas de seguir en la cama, dispuesto a estar en la cama todo el tiempo que puedas estar en la cama. Que suena el despertador a las 6, que te levantas y que vas a rodar. No me digáis que eso no es un coñazo. Es que eso es lo peor que hay. Si no fuera por eso, yo seguiría siendo actriz toda mi vida. Pero esa cosa de levantarme y de... O sea, hay un día que dices, ¿qué hora es? Las 6, que te tienes que ir al Teatro Español. ¿Pero qué cojones voy a ir al Teatro Español si no me apetece? Que sí. Entonces,
El teatro tendría que ser a la carta y el cine también, todo a la carta. Para mí, todo a la carta. Cuando yo quiera, lo hago. Cuando no quiera, que se jorobe quien sea. Y eso yo creo que tendría mucha más vocacional la gente, o sea, nos saldría mucho más de dentro, porque cuando lo haces es porque quieres, porque es el momento, porque estás deseando. Pero ¿y si no quieres? ¿Qué haces? Vas. ¿Y qué pasa? Que a veces te joroba. Una vez que entras en el teatro ya te gusta, pero si por ejemplo hay un mal público, porque hay público bueno y público malo. Eso lo sabemos todos los actores. Cuando decimos el público está pintado, ¿qué quiere decir? ¿Que es malo o no? No sé, os veo muy callados, como si no os importara esto. Entonces, yo creo, yo no tengo muchas esperanzas en el sindicato, pero en casi nada, en este sentido que estoy diciendo yo, de poder trabajar cuando quiera uno. Pero pienso que si hay un cambio, por ejemplo, de gobierno tampoco tengo esperanzas. O sea, yo la única cosa está en nuestras manos, compañeros. Hay que luchar por eso, por encima de todo. Ni sueldos, ni narices, ni hostias, nada. Hay que luchar por trabajar cuando uno quiera, por encima de todo. Y si uno no quiere, no trabaja. Y ya está. Hay que acostumbrarse entonces a poder, por ejemplo, comer poco, tener cuidado con las casas grandes. Hay que reducir mucho la cosa, pero se consigue. Yo conozco a uno que lo ha conseguido. Eso es verdad. No da ni golpe, porque nunca tiene ganas de trabajar. Pero el día que trabaja, si le vierais, es una alegría verle. Entonces, luchemos por eso. Luchemos, compañeros. Y yo ahora quiero pasar a la parte de verdad. Esto ha sido, en serio, yo subía y digo, pero es que me han dicho todo, joder, que no voy a poder decir nada. Y se me ha ocurrido esto que les he contado. Ahora mismo lo pienso y digo, qué cara dura tengo, pero ¿por qué no? Pero es que me ha salido, porque en el fondo yo lo pienso, pero que nunca lo había dicho en público. Pero bueno, ya que estamos entre amigos. Tenía, no sé si tengo tiempo para contar, tenía otro tema que ese sí lo tenía más estudiado. Este nada, este no estaba estudiado, este ha salido como ha podido. ¿Cómo ha podido? Estará mal, bien, regular. Tenía otro tema que era muy bueno, era el vestuario de los festivales. Para mí eso es muy duro. A mí cuando me dan premio que me encanta o tengo que presentar, lo peor es el vestuario. Duermo mal y entonces se me ocurrió, digo, ¿y por qué no ponen en los fotocol y todo eso que ponen en las verbenas? Que es así y asomas la cara y digo, y no te tienes que preocupar de nada, o sea, tú dices, a mí me pintáis uno de Massimo Dutti y el otro de tal, y vas tan mona, tú vas así, a ver si me oís. Eso sería ideal. Y ahora voy a lo que voy. Si este premio para mí es uno de los premios que más emoción me dio cuando me lo dijeron, es por una cosa muy sencilla. Porque el primer premio que me dieron a mí por un corto, Allanamiento de Morada, fue aquí. Y eso es imposible de olvidar. Es un festival alegre, donde todo el mundo quiere venir, donde todos los actores les apetece venir, donde la dirección escoge cosas que son variadas, que son interesantes, que son que lo funciona muy bien este festival. Y este premio es el mejor del mundo, no hay otro mejor que este. ¿Por qué no es un premio a toda una vida? Porque a mí eso ya me empieza a jorobar. Porque lo primero es, ¿qué vida?
toda una vida, la tuya o la mía. Yo prefiero otra cosa. Y este premio tiene un nombre, todos ustedes lo saben. Joder, no habláis nada, ¿eh? Están muy tímidos. Que si saben cómo se llama este premio. ¿Cómo? Vamos a decirlo todos juntos. Son sosos, pero sosos, sosos, ¿eh? Da una penita. Bueno, pues yo quiero agradecer este premio porque para mí no es competitivo, es maravilloso. No sé cómo llegan a la conclusión de darlo, pero lo dan con gente que dice, Juan Antonio, gracias, gracias a todos los que habéis decidido que yo me lo merezco. Yo muchas veces pienso en este tiempo, yo no me lo merezco, pero pienso en otras actrices, digo, esas tampoco se lo merecen. Así que muchísimas gracias, Festival Maravilloso de Málaga. El año que viene volveré, como sea. Gracias, gracias y gracias. ¡Viva el Festival de Málaga! Os dejamos con una actuación muy especial de Kiko Veneno. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Quería comentar algo sobre Petra. Tuve el placer de ver Castañuela 70 con el grupo Tábano y con las Madres del Cordero en Sevilla. Y para mí tengo que decir que fue una grandísima inspiración. Fue algo realmente muy novedoso que me abrió muchísimo. Así que muy contento por Petra y por todos vosotros. Gracias. Esta canción se llama Luna Nueva. Dale. Luna nueva, luna buena, llena de cosas para ti. Tú tienes que ir a por ella, son buenas cosas para ti. Luna nueva, luna buena, llena de cosas para ti. Tú tienes que ir a buscarla, son buenas cosas para ti. Tengo un plan, tengo un plan. Mira qué plan traigo yo, revolucionario. Mira qué plan traigo yo. Voy a besarte, voy a besarte. Nada más se acabe la confinación. Los labios es el plan que traigo yo. Thank you.
como un péndulo, como un péndulo. Así bailo yo. La salida muy fuerte y ya después se acostó. Luna nueva, luna buena, llena de cosas para ti. Tienes que ir a por ella. Son buenas cosas para ti. Son buenas. Son buenas cosas para ti. Buena, buena. Son buenas. Son buenas cosas para ti. Tienes que ir a buscarla y están esperando por ti. Son buenas. Son buenas. Son buenas. Tienes gracias. Tan bonita de primavera nos está quedando, a pesar de los osos que son, según Petra, ¿eh? Está quedando una noche de juernes, así como maja, con cine, con música, con sorpresas, con declaraciones de yo no quiero madrugar más, yo quiero trabajar cuando me dé la gana. A la carta, trabajar a la carta. De parejas, felices. Ah, no, por cierto, sí. ¿Quién se ha divorciado aquí? Después del confinamiento, con todo lo del cierre perimetral, que no podías ir a ver a tu churri a otra comunidad autónoma. Tony, Tony. ¿Qué? Hombre, eso en todo caso lo tendrás que preguntar cuando se acabe la gala. Y yo te diría que el enfoque tampoco sería bien, bien ese. Tú tendrías que ser más directa. A tu edad ya tienes que ir y decir, a ver, ¿hay alguien soltero? No, pero que no es para ligar. Es por el salseo, los chismes, que hace muchísimo que no nos reunimos. De verdad, no es para ligar. Ah, bueno. Pero eso te lo cuento yo después porque hay unas aplicaciones maravillosas que vas a encontrar de todo, te van a encantar. Vale, vale, vale. ¿Eh? ¿Te parece? Bueno, ahora vamos a hablar de... Si te parece, ¿eh? Que sí, que de... sí. Oye, que me ha encantado Petra, por cierto, ¿eh? Muchísimo. Ya casi está esto. Ya casi... Uy, no, no. Que ellos van a su ritmo. Ellos van a su ritmo. No se nota nada. Nada, nada. Que estamos haciendo tiempo. Qué maja Petra, ¿eh? Sí. Es que jode esto de levantarse a las 6 para ir a rodar. A mí me ha gustado... No, a mí me ha gustado más lo de asomarte así. No te lo tienes que currar tanto. Eso sería maravilloso. ¿No? Sí. Yo hoy lo hubiera agradecido. Con el sol, qué calor en el fotocol. No he chorreado tanto en mi vida desde anoche que sudé también. Bueno, da igual. Nada, nada. Lo que seguimos. Vamos a decir, hablando de parejas. Vamos a hablar de una pareja de profesionales que a diario nos van a presentar las películas de la sección oficial. Ellas son... Celia Bermejo y Noemí Ruiz. Pero, espera, espera. Mira, no me dejo la casa detrás ni vestida de gala. Pero, Tony, habíamos dicho que veníamos a disfrutar. Ya, tengo que aprender. A delegar. A delegar. Vamos. Muchas gracias, gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas al Festival de Málaga. Muy buenas noches, Noemí. Buenas noches, Celia. Y buenas noches, Málaga. Y sobre todo, gracias a Tony y a Silvia
por estar aquí. Es un placer tener a dos mujerazas como ella, dos actrizones, dos cómicas, mujeres. Un placer, ¿verdad, Celia, tenerlas? Totalmente. Dos, además, maestras de ceremonia fenomenales. Nos lo han dejado difícil, para darles la bienvenida a esta sección oficial. Bienvenidos, además, a un festival que ellas conocen muy bien, conocen de sobra, porque han estado en numerosas ocasiones, aunque yo creo, Noemí, que ninguna tan especial como esta. Totalmente. Porque es una edición que ha crecido y que lo ha hecho porque hemos querido con ahínco que esta sección oficial recoja lo mejor de lo mejor de una producción nacional y latinoamericana que, a pesar de los tiempos vividos, y madre mía qué tiempos, han sabido defender la creación. Claro, porque como defendemos desde aquí, la cultura es un bien esencial y necesitamos la cultura para vivir. A ver si se da cuenta el mundo entero ya. Queremos cine de aquí y de allá. Y para eso este festival es idóneo, porque une Europa con Latinoamérica, trascendiendo barreras y fronteras. Así nos ven desde todos esos lugares que forman parte activa de las actividades del MAFIS, el área tan importante de industria de este festival. MAFIS se ha celebrado en parte, obviamente en formato online, para no dejar de reforzar su importante aportación a todo lo que tiene que ver con la promoción del cine iberoamericano. Además, el festival no termina aquí, Celia. En octubre también online sigue el mercado oficial del cine español, los Spanish Screenings, Málaga de cine, porque nuestro cine necesita promoción y venta en todo el mundo. Y este es un compromiso esencial del Festival de Málaga. Málaga es el LATAM Europe Festival, todo un referente internacional. Nos están mirando, quieren, queréis saber de nosotros. Sí, 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 porque el Festival de Málaga comienza ahora. Este es el punto de partida, la sección oficial. Comenzamos con el primer largometraje como director del actor hasta ahora, ya veremos por dónde le lleva la carrera, de Secund de la Rosa. Hablamos del cover. La película, lo recordamos, podrán verla justo después, al terminar esta gala, aquí en este Teatro Cervantes, en esta pantalla. Esto es un lujo, Noemí. Así que, por favor, no vayáis termine la gala, aquí, ¿eh? Quedaos aquí. Que hay más. Hay más. Hay una película maravillosa. El cover es una película con canciones, pero ojo, no es una película musical. Es una historia muy especial para su director, Secund, con la que ha querido rendir homenaje a personas de una generación. Un estilo de vida muy reconocible y a todos esos valientes que deciden vivir de su arte. La película está protagonizada por Marina Salas, Álex Moner, Juan Diego, Carolina Yuste y María Hervás. Está rodada en Benidorm con la producción de Kiko Martínez. Vamos a llamar a escena para que además reciban el primer aplauso de la sección oficial de la 24ª edición del Festival de Málaga, aparte del equipo de la peli, los productores del cover, Kiko Martínez y José Ramón del Río, y parte de su elenco, Carolina Yuste, María Hervás y Álex Moner, el protagonista. Un fuerte aplauso para ellos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, gracias a Málaga por acogernos en este festival, una edición un poco más recuperada, y espero que ya las próximas ya estén al 100%, gracias a Juan Antonio y a todo su equipo y a la ciudad de Málaga. Y bueno, es un honor presentar aquí esta película tan especial y, bueno, disculpar la no presencia de Secund, que espero que se reincorpore en toda la promoción de la película, que no ha podido asistir aquí. Y bueno, brevemente, es una película con un gran contenido musical, es un homenaje a la música, es un homenaje también a los secundarios, a las segundas oportunidades. Es una película tan llena de dificultades porque sobrevivimos a una pandemia que paró la película en dos, que la iniciamos en marzo, la retomamos en junio. Y bueno, la magia del cine hace que finalmente pues tengamos esta película a la que tenemos mucho cariño, pero que ha pasado muchas vicisitudes y al final pues tiene mucha alma de todos nuestra dentro. Creo que Secund ha dejado también unas palabras. Sí, os voy a leer. Y paso también palabra. Bueno, pues está aquí está José Ramón, también coproductor de la película. ¿Queréis decir algo sobre el cover? Sí. Vale, os voy a leer unas palabras que me ha dejado Secund para que os lea.
Hola a todos, muchas gracias por permitirme este momento. Solo unas líneas para expresar lo que me pide el corazón, agradecimiento. Me da mucha pena no poder estar ahí, por lo que el Festival de Málaga significa para mí, por el honor de participar como director después de tantos años visitando el certamen como actor, y por lo que representa que el cover se proyecte en la inauguración. Es doble gratitud la que siento por ver el cover en Málaga, por lo difícil que resultó terminar la película. La pandemia hizo que se parara el rodaje a mitad. Hubo un esfuerzo enorme por parte de todos los que se quedaron y el milagro fue terminarla. Por eso, verla cobrar vida y en Málaga es algo que me conmueve. Permitidme que dé las gracias a todo el equipo de Nadie es Perfecto, a Universal, a Amazon, a E1, a todos los que, a pesar de me he dejado las gafas, lo siento mucho, ¿eh? A pesar de dificultad tras dificultad, siguieron adelante. Gracias al equipo técnico y a los que llegaron a retomar, que nos llenaron, joder, de energía para poder acabar nuestra peli. Por favor, ¿alguien me puede ayudar? Sí, claro. Pero vamos. ¿Dónde te has quedado? Aquí. Gracias. Gracias. Bravo, Alex. Eres un valiente. Gracias inmensas, infinitas a los actores, antes, durante y después del parón, por el amor al proyecto y por la defensa del arte. Gracias a todo el equipo del festival que con tanto amor y respeto está cuidando de nuestro cine. Y felicidades a todos los directores y equipos que participan en el certamen en un año en el que hay que cuidar de nuestro cine más que nunca. Para despedirme, quiero agradecer sobre todo esta noche tan especial a vosotros, al público que estáis ahí presentes. Desde casa, recuperándome, da mucho tiempo a pensar, y si de algo me acuerdo es de mi infancia en los cines, devorando películas con los ojos y con el alma. Un niño entusiasmado viendo historias en la pantalla grande. Espero que disfrutéis de esta película y que además de su luminosidad, sus canciones en vivo, su comedia y sus noches de verano, podáis emocionaros con la lucha de estos personajes por encontrarse a sí mismos, con su timidez, sus miedos, sus dificultades por seguir adelante en el día a día. Esta historia, entre canción y canción, habla del paso del tiempo, de la pérdida, de las ausencias y de que al final, si somos alguien, si existimos, es gracias a la mirada de quien nos quiere. Ese es maravilloso, Secum. Gracias y que disfrutéis muchísimo y ojalá tanto como nosotros hacerla. Que disfrutéis de la película y todos ellos cantan en la peli y cantan en directo y es una buena experiencia verlos. Buenas noches. Chao. Gracias a todo el equipo del Teatro Cervantes que nos ayuda eso, a que también, podamos seguir también, adelante. Eso, para este festival amable y seguro que queremos hacer y que estamos haciendo. Gracias al equipo de la película del cover. Esperamos aquí a Secum cuando quiera en Málaga, ¿verdad, Noemí? Por favor, le queremos mandar un beso enorme, un beso enorme. Da mucha pena que no pueda estar aquí. Pero bueno, en cierta manera está. Estará en la peli que vamos a ver a continuación. Cada día antes de cada pase, os esperamos durante todo este festival, Noemí y yo, para proponeros un título diferente, una oferta de buen cine con variedad de estilos, de colores, de géneros, donde cabe desde el drama hasta la comedia y todas sus variantes. Nuestro objetivo es que cada primer pase en sala, tanto para el público como para el equipo de la película, sea una experiencia muy especial. Y para eso nos vamos a encargar, tanto mi compañera Celia como yo, que os vamos a acompañar en los tres pases que vamos a realizar de nuestra sección oficial de largometraje, tanto por la tarde como por la noche. Y ahora, antes de despedirnos, queremos presentaros a unas personas muy importantes para esta 24ª edición del Festival de Málaga. El jurado de la sección oficial de este festival está compuesto por Valerí del Pie, productora, ganadora de 2 Biznagas de Oro, Elena Sánchez, periodista y comunicadora, Rafael Cobos, guionista y showrunner, Carles Torras, director de Callback, película con una Biznaga de Oro de este festival, y Nora Navas, actriz y vicepresidenta de la Academia de Cine, que hará las veces de presidenta del jurado de la sección oficial. Un aplauso, por favor. Bienvenidos a todos.
buenas noches. Hoy, ahora, aquí, por fin, podemos emprender un viaje, un apasionante viaje y siempre gracias al público. El cine, este arte que nos hace mejores personas y nos engrandece, nos permite juntarnos, siempre con todas las medidas de seguridad, pero juntarnos, por fin, en este lugar, en esta sala maravillosa de cine y compartir una película. Y esto es lo que vamos a hacer estos días en el Festival de Málaga. Y a nosotros, además, nos ha tocado entregar premios a quien creamos que más se lo merece. Todo un honor y un respeto. Y un placer solo comparable hacerlo desde esta ciudad maravillosa a la que siempre dan muchas ganas de volver. Muchas gracias. Y ahora sí, vamos a ver las películas que componen la sección oficial. Claro, tío, que eso puede ser mítico, que está guay. Es cantar las canciones que a ti te molan, las que te gustan de verdad, pero en inglés. Hazlo, Dani. Hazlo. ¿Va a dormir con Andrés? Pero es que si no se iban a un hotel, me lo dejaron bien clarito. Pero los voy a poner en camas separadas, porque tampoco, ¿eh? Una comunidad. Están las obreras, que son las que hacen todo el trabajo. Y después está la reina. La reina vive más tiempo que las obreras. Por eso hay que convertirse en reina. La verdad es que es fácil ser más feliz cuando no tienes otra preocupación que estar todo el día en un bar. Oye, Marta, ¿podrías alegrarte un poco de estar aquí con nosotras? Vamos a ver, que me alegro muchísimo. Lo que pasa es que este barrio me deprime. ¿Qué quieres? Pues no sé qué coño haces aquí. Pues eso mismo digo yo. Que cuando me caí, caí sobre algo y... Por favor, no vuelvas a decirme de caerte, ¿viste? Que tienes golpes en ambos lados del cuerpo. Por milímetros no se te perfora el pulmón. Todo que es grande no puede acontecer de repente. Poco a poco, ella va se tornando otra. Que se les cabeza la partera haciendo una casela, o que por lo menos te vaya sin un par de secuelas. Este barrio siempre anda candela, así que Tato, bienvenido a mi favela. ¿Queréis algo? ¿Patata o bebidas? No. ¿Nada? Nada. Pero si se le oye, ¿por qué habla así? ¿Y llavors, qué queda? Una pastarada de sang atrapada entre els taulons del rai, un ninot inútil, on hi suco el meu sabre una vegada, i dues, i tres, i quatre, i cinc! Llamando, que solo quiero felicitar a la niña, por favor. Llámame, anda. No veas cosas donde no las hay. No me trates como una enferma. ¿Qué, sos sordo? Pedí perdón, te dije. ¿Qué haces? No las pises. Tanto lío por una fotito de mierda. Nos han robado esta noche. Se han llevado el cargamento. Si me das tiempo, lo solucionaré. Tiene una semana para recuperar mercancía. ¿Y Quintanar de quién es? ¿Alguna familia influyente? ¿Militar? ¿Terrateniente cabrón con derecho de pernada? Quintanar es de las maldiciones y de las supersticiones. Qué misma bonita. Sí. La compré el otro día. De seda, ¿no? Sí, auténtica. Qué bonita, ¿eh? Preciosa. Me ha costado mucho. Me siento de maravilla. Sí. Repito, SOS, Capitanía, aquí Eclipse, cambio. ¡No se me acongoje, no se me deprima! ¡Aquí pura alegría que llegó la hora del reggaetón! Andrés, el nuevo. Andrés, Expósito. Andrés. Andrés, Klaus. Klaus Dreher. Andrés, bienvenido a nuestro pequeño paraíso. Si te doy al buitre, me quedo sin él. Pero la cosa es cambiártelo por alguno, que tenga yo repi y que tú no tengas. A ver, déjame ver. Sipi. Este no lo tiene. Este no. Pues ya está vuestro. Pero que no, que al final no. Que no quiero. Es cuando te entra en la cabeza que yo me enrollo con quien me salía del papo. ¿Qué dices? Tío. Mira que eres feminista. Qué pesado, que solo un insulto, gilipollas. Pues ya hemos llegado. ¡Sorpresa! Coño, negro. Buenos días, no soy yo, Mariano. Porque vamos a ver, ¿se acordó o no se acordó que no se podían colgar carteles ni anuncios personales en las zonas comunes? Sí, pero ¿qué? Entonces,
Es el perrito de la niña del primero B. La pobre estaba llorando y la dejé ponerlo. Que me parece bien. Pero me retira usted los cartelitos si me hace el favor. ¿Listos? ¿Listos? ¿A muerte? A muerte. Pásame el móvil. ¿Eh? ¿El móvil? Ah, sí, sí. Ya está cargado. ¡Guau! Pásame la tablet. Voy. Ajá. Ah. ¡Cargada también! Claro. Estoy flipando. Métete ahora con mi vestido. Que Isabel Sánchez ha hecho una maravilla, chica. Sí, sí. ¡Ay, mira! ¿Qué? Espera. ¿Aquí sales tú en el D-Festival? Ah, sí. Sí, es un diario digital donde tú puedes consultar cada día la programación, leer artículos exclusivos, entrevistas, mira, tener información de primera mano. Yo lo tengo aquí, en PDF, en el iPad. En el móvil lo que llevo es la aplicación del festival, que es una maravilla. Os la podéis bajar ya, ¿eh? Festival de Málaga, application, app, te cuenta todo. Pero, ¿cómo, un momento. ¿Cuándo, por qué, cubre, se para la bala? ¿Esta es la aplicación que me dijiste antes? Porque no veo sección de cotilleo. ¿Pero tú sabes por qué no hay cotilleos? ¿Por qué? Porque lo que pasa en Málaga se queda en Málaga. Pero arribita, ¿no? Arriba. Lo que pasa en Málaga se queda en Málaga. ¿No? Bueno, espera, también está la web TV. Ah, explícame, ¿en qué consiste una eso? Plataforma en abierto 24/7, porque el día a día de Málaga se sigue desde muy lejos de aquí. ¡Hola, Colombia! ¡Hola, Colombia! ¡Hola, Nueva York! ¡Hola, Nueva York! ¡Hola, México DF! ¡Hola, México DF! Mira, los has hecho todos iguales. No, el matiz, el matiz. Venga, vale. Bueno, que estamos en todos... Sí, sitios. Sí, sí, que ya lo veis, que estamos en todos lados, en todas las plataformas, no, en todos los soportes, al alcance de todos. Ella y yo no, ¿eh? El festival, el festival. Y esto es posible gracias a un esfuerzo titánico, y ahora en serio, que no os podéis ni imaginar lo que supone organizar un festival de estas dimensiones y de estas características en los tiempos que vivimos. Sí, nos ponemos serios. Nunca ha sido más importante que ahora ser agradecidos y reconocer el gran esfuerzo de las entidades que hacen posible el Festival de Málaga. Empezando por el Ayuntamiento de Málaga, 24 años de apuesta generosa y sin fisuras para hacer que este festival sea ya una referencia internacional. Y siguiendo con el Ministerio de Cultura mediante el ICAA, Junta de Andalucía y Diputación de Málaga. Un aplausito, vamos. Gracias también a los patrocinadores que demuestran su compromiso con el público, como son Fundación La Caixa, A3Media, Starview Style, Cervezas Victoria, una ronda, Diario Sur. Muchas gracias al resto de firmas colaboradoras que sumáis esfuerzos. Estamos todos los que trabajamos aquí, técnicos, personal del teatro, muy agradecidos por ello. Para que el festival haya conseguido ser la cita cultural más importante de Andalucía y el undécimo acontecimiento cultural nacional. ¡Un aplausito! Y por favor, a la distancia justa, porque esa es la distancia que nos une. Esto que vivimos durante el 2020 todavía no ha acabado. Parece que sí, pero no ha terminado. Así que seamos muy responsables, cuidémonos, cuidemos. Así que ahora pido un aplauso para todo el personal sanitario que nos ha cuidado y nos cuida alrededor del mundo. Y ahora sí, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Que ya se acaba. Ay. Ahora sí, llegamos al final de la gala y queremos que nos acompañéis hasta la clausura. Por cierto, tenemos una propuesta muy especial. ¿Queréis verla? ¿Queréis ver un cachito ni que sea? Mirad. Hola, soy Rodrigo Cuevas y el 13 de junio voy a estar haciendo el concierto de clausura del Festival de Cine de Málaga en el Teatro Cervantes. Y nada, os invito a todos y a todas a venir
No vengáis luego con que ahí se acabaron las entradas. Así que ir corriendo ahí al darle al ordenador, que luego vienen los lamentos. Así que nos vemos ahí. Va a haber muchas sorpresas malagueñas. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Es que yo soy muy fan de Rodrigo Cuevas. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros, al público, porque sois la razón de ser de nuestra profesión y queremos que sigáis yendo al cine. A ver, muy bien, los que se han ido se lo van a perder, pero esta gala merece un final arribita. Arriba, arriba. Muy alegre y lleno de luz, ¿verdad? Así que con todos ustedes, ¡Sidoní! ¡Ay, me gusta! ¡Ay, ay, ay, ay! Dale, dale, venga, yo me salgo a bailar. ¡Como en Málaga, vámonos! ¡Woo! Estamos, Edu. Os apetece un poquito de verano del amor, somos Sidoní. ¡Vámonos, Edu, vámonos! Ya suenan los tambores, siente la vibración. Son niños de las flores, es la revolución. Verano del amor y un cóctel Molotov. Verano del amor y un cóctel Molotov. Ya suenan los tambores, siente la vibración. Son niños de las flores, es la revolución. Verano del amor y un cóctel Molotov. Verano del amor y un cóctel Molotov. Oh yeah. Yeah. Mi sonrisa odea en son de paz, pa' que propios extraños me miren mal. Genera tanta luz que suele deslumbrar. Aunque haya subido el nivel del mar y esté retrocediendo otro glaciar, a ellos les va bien y siguen dando gas. Disfrutan del otoño tropical, están en la playita y les parece genial. Este calor no es normal, están morenos de calentamiento global. Ya suenan los tambores, siente la vibración. Son niños de las flores, es la revolución. Verano del amor y un cóctel Molotov. Verano del amor y un cóctel Molotov. Yo no soy violento, ya lo sabéis, pero estoy tan cansado de que no escuchéis que empiezo a dudar, no sé muy bien qué hacer. Se abren paraguas en Hong Kong, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, pues de pasión y de contenedor. ¿Qué aportarán paz y amor? Aquí lo que hace falta es un poco de acción. Hay que elegir con convicción el lado de la historia en que estaremos. ¡Málaga! Ya suenan los tambores, siente la vibración. Son niños de las flores, es la revolución. Verano del amor y un cóctel Molotov. Verano del amor y un cóctel. Hasta ya mis palabras se han vuelto adoquines. ¿Dónde estás? Han llegado antidisturbios con gases, con escudos, y como vas tapada no te puedo encontrar. Ya suenan los tambores, siente la vibración. Son niños de las flores, esta revolución. Verano del amor y un cóctel Molotov. Verano del amor. ¡Venga, seis! Ya suenan los tambores, son niños de las flores, es la revolución. Verano del amor y un cóctel Molotov. Verano del amor.
Málaga se coloca con Sidoní. Vamos, Timothy Leary. ¡Vamos, Peña! Ya suenan los tambores, siente la vibración. Son niños de las flores, es la revolución. Verano del amor y un cóctel molotov. Verano del amor y un cóctel molotov. Ya suenan los tambores, son niños de las flores. Esa Silvia, esa Tony, del amor y un cóctel molotov. Ahora que venía lo mejor. Ahí lo siento. Perdonad. Venga, Celia. Damos paso a las conductoras. Muchas gracias. Sí. Gracias, Málaga, gracias. Gracias, gracias, gracias. Adiós, amores. Somos Sidoní. Y aquí termina la gala que da comienzo al festival. ¡Disfrutadlo! ¡Os esperamos a todos en los cines! Es un raro. Es el mejor día de mi vida. Y señores, la proyección está a punto de comenzar. Solo se muere cualquiera. Señoras y señores, les recuerdo.